La nata. ¿Dónde está la nata? ¿Se fue? Vino la nata. Acá estoy, Mirta, y tenía que pasar, ¿no? ¿Qué pasó? La radio no lo dijo. Mirá, hace cuánto tiempo. Estaba todo preparado. El que vino con suéter violeta para quedar bien con vos. Mira, qué cama. Pensé, tenía un buzo rojo, uno gris y este. Y dije, no, me voy a poner que le gusta la verdad. Si la radio nos lo había advertido el día que firmamos el contrato. La traición es terrible. Qué cama que se hicieron, Marcelo. La radio nos dijo, este, la nata, guarda con la nata. Yo dije, no, que Jorge, que es un gran tipo, que es tan tierno, que yo lo conozco tanto, que vamos a trabajar bien. Yo te avisé, me lo dijo. Estaba más cantado que caminito, Marcelo. Me lo dijo señor Guido Valeri, me lo dijo señor Jorge Porta. A todo eso te dijeron esos hijos de puta de mí. Ahí me ven y me abrazan. Dijeron todo, cosas peores. Y bueno, así que para empezar a conversar, al menos, por lo menos de mi parte, desmiento terminantemente el uso de la palabra tándem que utiliza esta mañana Ámbito Financiero para definir la relación entre John Lanata y habla quién, del y tándem. Habla de un tándem. Acá no hay ningún tándem, señores. No, bien. No. Al contrario. No, aquí evidentemente Marcelo... tarde, pero te espabilaste de la, sí, sí. De la, contale vos. De la tremenda cama. De la tremenda cama que te hizo. Yo no le quiero. No sé si lo puedo decir. Te hizo la nata, en definitiva. Jorge, esta es. Le contás vos. Ayer. Contale, bueno, Willy. Escúchame, Jorge. Primero que lo ponen a Longobardi de actor. Sí. Porque vos hacías de vos. Sí. Tinelli hacía de Tinelli. No, yo hacía de dueño del hotel. Sí, pero era Jorge Lanata. Tinelli hacía de Tinelli, Suar hacía de Suar, Vicuña hacía de Vicuña. Ya, a él lo obligan a componer un personaje. Exacto. Entonces, un desafío actoral del carajo. Lanata, tipo, y sin bueno, experiencia, contale, Willy, lo mandan de esa manera. La verdad, eso. Y después, vos organizás una mesa de debate en tu programa al día siguiente para matarlo a Longobardi. No, dale vos, Jorge. Es un plan. Trajiste un periodista de redes sociales. ¿Cómo? Trajiste un periodista. Julito López es nuestro columnista. Y bueno, ¿para qué? Bueno, para matarlo a Longobardi. Pues, yo te digo una cosa. Yo discutí al aire. Contale, que me escuchaste por la radio. Yo que me considero un periodista, no un policía, Jorge. Es el señor. Eso, yo supuesto, me vio en la obligación de llamarlo a Marcelo y decir, ¿vos estás escuchando lo que está pasando? No, contale cómo estaba yo. O sea, me botoneaste, digamos. Y bueno, Jorge, lo que yo te dije. Contale vos. No, estaba, no podía hablar prácticamente. Que tenía razón el tipo. Lo que pasa es que no lo puede decir. Sí, claro. Eso no se hace. Claro, básicamente diciendo, Longobardi es de madera. Claro. Jorge, además, tío, una cosa, lo hubiera dicho vos. Tenemos el enemigo. Traer un tipo a decir eso. Que yo no pienso eso. Ahí está, te sigue la cama. Te sigue también. Sí, claro, exactamente. Ahora se quiere amigar. Editorialmente, lo que piensa el columnista es lo que determina el ¿Qué te dijeron un día? ¿Qué te dijeron un día vos en Olivo? ¿Qué te dijeron en Olivo? Dijeron Olivo? ¿Quién es más HDP? Exactamente. Claro. ¿El que habla o el que manda hablar? El que lo manda a hablar, pero por supuesto. ¿Vos lo mandaste a hablar al señor hacker? Está en los libros. No lo mandé a hablar. Entonces el asunto... Y acá palma, nadie me da bola y todos hablan mal de mí. Y acá yo no manejo una mía. Voy a intervenir yo en la conversación. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Buen día. Yo no digo que el tipo no tenga razón, el tal López, ¿no es cierto? Julito López. Recordemos que consideró que tu participación fue, digamos, que sos de madera. Eso de madera, muy estaba pidiendo señor López, yo barniz. Yo que soy un tipo que tengo que aceptar. ¿Vos estás peleando con los López? Otro López. Más mi vida. El señor López, digamos, tiene razón, ¿no es cierto? Sí. Es verdad. No, no es que dijo algo. No ha faltado la verdad, ¿o no, Willy? Pero ojo, la verdad media es peor que la mentira. Que la hagan otra radio. Porque no aclaró lo que estamos diciendo. Que a vos te mandaron. Sacó de contexto. A vos no te hicieron hacer de vos. Exactamente. Pues todo, estaba todo preparado, Marcelo. Entonces, es cierto lo que el señor López dijo. Eso es, y hay que admitirlo, soy de madera. Lo que no puede pasar acá, Jorge, es que de repente yo me subo al auto, pongo la radio, me llama, suena el teléfono, me ve Willy, y yo me encuentro con semejante agravio en el lugar donde yo trabajo, ¿me comprendes? Con quien era hasta hace horas, éramos compañeros y amigos, no se puede hacer eso. En mi propia casa. ¿Estos son los códigos de ahora? El señor López, ¿qué se cree? ¿Que Al Pacino, que John Malkovich arrancaron brillando? ¿Me entendés? Es verdad. No, ¿me entendés?
¿Cuánta gente les dijo a esos talentos, usted no sirve, váyase? Además te ponen al lado... La historia de la vida. Te ponen al lado de actores consagrados, como Suárez, Vicuña, Codevila. ¿Qué querés? Te hacen cantar después de los Beatles. De chico empezaron. El asunto es empezar, digamos. O que, a ver, vamos a poner... Nombremos un gran actor. A ver, ¿quién es un gran actor? Al Pacino. Kenneth Branagh. Exactamente. Malkovich, Robert De Niro. Parece, por ejemplo. Malkovich. De Niro. De Niro. Al Pacino. Al Pacino. Marlon Brando. Brando. Marlon Brando, claro, por supuesto. Dustin Hoffman también. Pero De Niro ya brillaba de jovencito, ¿eh? Sí, sí, todo. El primer papel que tuvo. También. Al Pacino papel que también. Nido de Rata tenía 15 años, Brando, cuando era filmó. No sé cuánto tenía. Claro. Está el caso de alguien que le dijo, este es de madera, a... ¿Cómo? A varios de esos tienen. A varios de nunca esos, le dijeron claro. a nadie. Sí, claro. Olvidate, este de madera. Claro. A Julio Boca se lo dijeron en el Colón, por ejemplo. Este de madera. Sí. ¿O no? Pero por supuesto. Por supuesto, claro. Sí, es verdad, verdad. Vos. Así es la cosa. De ahí tu relación con las tablas, Marcelo. Vos sos de madera. Sí, bueno, yo no digo que no sea de madera. Pero no. Vos imaginate, vos te despertás a la mañana. Pones Radio Mitre. Patear estamos a una persona en el piso. Yo me despierto. No se hace. Se cagan en Mitre el programa. Invento, no. Y yo invento. Con respeto, Y yo invento un columnista nuevo. El señor García, ¿no es cierto? Sí. López, yo tengo vos García. Claro. Invento columnista. A propósito, señor García. Cuya misión acá, el señor García, en tu misma radio, es criticar. Claro, defenestrar a la defenestrar nata. Defenestrar a la nata. Bajo, ¿te parece? En latín. Pon el cuento de no, la independencia, no, ¿viste? La independencia, no, yo hablo sin ningún plan, ninguna presión. ¿Cómo le va, la cobarde? ¿Qué tal, señor? Acá está. El señor García. Yo digo, la verdad, el señor Martín García, columnista de este programa. ¿Algo que ver con la isla? No, primo lejano. Columnista de temas tecnológicos. Ah, mire usted. Yo le digo, la verdad, al programa de la nata no lo puedo criticar, Marcelo. La verdad no lo puedo criticar. Es incriticable, sí. Porque cuando termina usted yo lo apago a la radio. Claro, a la radio. Así nomás, mirá cómo arrancó. Sí, sí. Es un turro. ¿Qué quiere que le diga? Martín, querido, ¿la nata le parece de madera o peor? Peor. Peor que de madera, ¿no? Sí, critica todo. Si no le viene nada bien. ¿Qué hizo la nata? ¿A quién le ganó? Que fundó un diario. ¿Qué inventó? ¿De qué se las da? Por supuesto. Estos tipos que aparecen, estas son aparecen y desaparecen. Claro. Sí, sí, aparecen. Bueno, así como así, una cosa efímera. Habla como si viniera de Gran Hermano. Un fenómeno volátil. ¿Cuándo puede durar este 50 años más? ¿Sabes lo que es la nata? Un mediático. Sí. Mediático. Es un mediático. Un tipo que aparece y desaparece. 30, 40 años más puede estar ahí después. En los medios. Claro. Empieza y termina en los y medios. De su paso va a haber sido efímero. Eso, obviamente, sí, exactamente. ¿Qué dejó este muchacho? ¿Qué portó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? O sea, soy Jacobo Winograd, digamos, una cosa así. ¡No! ¡No tanto! ¡Jacobo no, eh! ¡No, tanto, te metas, no, no, señor! No, no, con no, Jacobo señor. No se meta, ¿eh? No, señor. Sos el fan de Wanda, por ejemplo. Exactamente, sí, sí. Claro, una cosa así. Está bien. Gracias, Martínez. Desde mañana es usted columnista fijo. ¿Cuál es el mejor horario, Willy, para ponerlo? ¿A las 8? Sí, sí, claro. Pico. 8, 8, entre 8 y 9 hora pico. Después 8. De las 8. Después del informativo sí, de las 8. Sí, exactamente. Ahí viene la columna de Willy. Que va 8, apremo, 8 menos 10 va la columna de Willy todos los días. Y debe con el hacha la nata. Y usted, a 8 y 5, tiene desde mañana jueves, primero de mayo. ¿Cuánto no, me das? No, para un poco, Marcelo. Acá yo no hablo nunca y encima traes otro columnista. Para un poco. No, no, yo me niego. No es por defender a la nata, pero no, me niego. Gracias. Basta. No, basta de venir. Gracias. Basta de que vengan tipos a hablar bueno, acá. Yo te doy también tu columna. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, está bien. Entonces, después sí. De la continuación. ¿Cuántos minutos le tengo que pegar? ¿Qué le damos? ¿15 minutos? No, mucho, Marcelo. No. Cinco, pero no, tiene que ser contundente. No, no. Sí. Duro, ¿no? Sí. Duro. Dos, claro. Sí. Lapidario. No, además tiene que ser creíble, que no parezca que estamos nosotros atrás. Así que usted llega... ¿A qué hora puede llegar? Y lo que pasa es que se levanta a las 9. Y lo que pasa es que tiene... Ya es muy tarde. Por teléfono, sale por teléfono eventualmente cuando no puede venir. Ah, ahí está. Sale bueno, por pues teléfono. Ya lo mismo, por teléfono hoy en día. Vio cómo, yo puedo grabar. Y usted y le si, da. Y si grabo... Graba toda la semana. Graba toda la semana. Claro. Y yo lo saludo como si estuviera al aire. ¿Qué tal, Martín? Buen día, ahí va la grabación. Claro. El falso vivo, efectivamente. El famoso. Y usted le da para que tenga la nata. Para que guarde y para que reparta. Y a todos sus equipos. Especialmente a Viñaski. Y a Ismael Bermúdez, sí. Esos dos son terribles. Todo de madera, sí. Por eso. Sí. Sí. Así que bueno, tándem. Ya no somos tándem. Bueno, ¿qué está pasando? No, bueno, y además, perdón, antes de pasar a los temas de María.
tu buzo violeta. Sí. Ah. ¿Es parte de una psicosis también? Es un homenaje. Vino a tender una mano, Marcelo. Yo creo que también no hay que romper, Marcelo, no hay que romper. Vino a tender un homenaje. Se dio cuenta. Se dio cuenta de lo de ayer. Quiere recomponer. A la larga. Siente quiere recomponer. A la larga, viste que es bueno, mirá. Sí, sí. En el fondo. Martín, en el fondo, fondo, fondo. En el fondo, sí. Sí, viste que Karina dice que al próximo candidato lo va a googlear, me encantó. Lo va a googlear, no, lo va a mandar a investigar. Claro. Porque no, pero ella dice que lo va a googlear. La Jelinek, esa Karina estamos hablando. Karina Jelinek. Sí, es impresionante, tapa de gente. No quiero un vividor como le pasó a Susana. Mira. Sí, de todas maneras, yo no sé si acá en cara son gente, porque están las dos, pero mientras él le sacan fotos a Leo, a su ex marido, le sacan fotos en la cárcel. Ella se saca fotos sin bombacha. Mira, yo te la quería mostrar porque estaba. ¿Está la foto? ¿Vos la viste la foto, Jorge? ¿De ella en chabomba? Sí, no, sin. ¿Sin chabomba? Sí, no, no la viste. O sea, en Talópez. Acá. No puedes mostrar eso por radio, María. Acá está, mira. No quiero que te impresione, no, porque no, la paso no, está rápido bien, gracias. Porque es muy fuerte la foto. Qué barbaridad. Bueno, es terrible. No, la verdad que no tienen grandes cosas las revistas, salvo, por ejemplo, que hay. ¿No? Me interesa la aclaración de Ileana Calabró, hay una tapa de gente. ¿Te interesa? Sí. ¿Qué dice? La nata no terminó con mi matrimonio. Mira. Está bien. Pero porque Rossi la dejó a ella. Obvio, o sea, claro. Fue al revés de lo que todos podemos imaginar. Marcelo. Sí. No es que ella lo dejó a... A Rossi. A Rossi porque... Por el tema del escándalo, de las... ¿Cómo fue eso? De corrupción. Él la dejó a ella. Y está bastante mal Ileana Calabró por eso, ¿eh? Bueno, nace una nueva estrella, Julieta Camaño. Mira, ahí pasé, no sé quién es. Es periodista de espectáculos. Ah, sí, ¿con quién labura? Trabaja con Víctor Hugo. Ah, por eso no sé quién es, claro. Vos seguís con la Nadie sabe quién es, y hace un punto y medio. ¿Quién carajo sabe quién es? Nadie. El embajador uruguayo que ha pasado. Es también modelo y actriz, ¿eh? No creo. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Dice, lo que más rescato de Cristina es que nos devolvió las ganas de creer en la Argentina. Mira. Mira vos. Bien. Y ahora dice que le gustaría más conducir un programa que estar en el Bailando. Está saliendo con alguien, con un empresario muy importante. De los medios. De los medios. Sí, exactamente. Señor. Y que está... Muy vinculado a usted, estuvo vinculado a usted. Que está muy enamorada, dice. Muy enamorada, ¿eh? Muy enamorada. Que hace tiempo que no estaba tan enamorada. Dice, nunca se enamoró tanto. La vida te sorprende con tantas alegrías. Estoy viviendo un gran momento, el mejor de mi vida. Nunca estuve tan enamorada. Hace 2 meses que está en pareja. Bien, bueno. Sí. Pero ya piensa en ir al Bailando y... ¿Cómo va a ir al Bailando? No, en realidad ella prefiere conducir un programa que estar en el Bailando. Ah, y sí, yo también prefiero. Por ejemplo, conducir el mismísimo programa de Tinelli. Por ejemplo, claro. ¿No? Por ejemplo. El Showmatch. ¿Qué programa te gustaría conducir? Showmatch. A mí me gustaría conducir el programa de Susana Jiménez, por ejemplo. Me encantaría. Pero acabo de decir el nombre. Y habría que hacer modificaciones. Hola, pero hola, me encantaría el programa de Susana. Aparte vas con la cortina y todo. Hola María. Claro, totalmente. Sí, otro golpe bajo, Willy. ¿Qué pasó? ¿Otra crítica? No. Me habían dicho que habían borrado la grabación para que la cosa se recompusiera. No. Pero no era cierto. No, pero ¿cómo van a borrar una grabación? Ya entonces ya íbamos directamente al AFCA. ¿Cómo? Sí. Atento, llamando a control. Le encargamos a Max. Llamando a control. La producción de la nata, que dijeron, esa grabación se borró para que Longobardi no se enoje más con la nata, que era el tema terminado. ¿Hicieron tapar el tema? Y la grabación no se borró. Oh. Desconfiábamos del operador, sí, que sí. Le dicen café a la turca. Está bien. Entonces, es importante. Todo borra. Es importante que la audiencia también escuche para que. Porque si no parece que somos nosotros unos paranoicos, claro. ¿Viste? Acá está. Lo encontraron. Apretá play, chiquito. Gracias, Max. ¿Cuánto le agradezco? No hay problema. Ustedes dicen que la nata le arruinó ese segmento a... No, Longobardi para ayudó. Nada, o sea, para nada, al contrario. Longobardi ayudó a arruinarlo. No, ¿por qué? Si estuvo bien Longobardi. Estuvo bien, Marcelo. No. Le pusieron todo realmente mucha para onda. Mí, para mí... Le pusieron onda. Marcelo entra como gritando y sí, a una situación... O sea, yo miré y digo, uy, se escucha.
Primero dije, y de repente digo, no, no, para mí de madera total, gracias a Dios es periodista. No, a mí me gustó la pusieron. Qué indirecta mandó. Fíjate, ¿no? La simulación, Willy. Sí, ahí viste a Fernanda Iglesias que a mí Fernanda. Fernanda es más cris la de la nata. No, igual la nata te defendió, Marcelo. Max, ¿usted me puede conseguir para mañana? Creo que usted lo puede hacer, es el único. Usted pide que yo le concedo todo. Porque esto fue lo que dijeron en público. Yo quiero saber lo que dijeron en privado. ¿Hay grabaciones de lo que dijeron en acá privado? Acá se graba todo. Sí, está peor. Acá se graba. La sala de reuniones de la nata está totalmente enchufada. Está súper alambrada. Escuchá. Ahí está el audio. Sí, hay grabaciones. A ver. Está lo que dijeron en privado. En privado. Lo que dijo la nata en privado está. Está la grabación de lo que dijo la nata. Estás escuchando. Corte antes de que hable el tal. Están cuando la nata le da instrucciones que diga que yo soy de verdad. Así de es. No, Julito, esto, ¿eh? Ponga la grabación. Apreto la grabación. La nata decía esto. A ver si entendés, Julito. Hay que hacerlo mierda, ¿me entendés? Porque yo ya no me lo banco más. Y tampoco quiero que estén diciendo estas boludeces del tándem ni nada. ¿Me entendés? Sí, dale. Entonces. Decís que es de madera. Bueno. Repetí bueno, conmigo. Es de madera. Ahí está, es de madera. Es de madera. Pero decir así con un tono fuerte, ¿me entendés? Es de madera. Es de madera, dale. Ahora vamos al aire, ¿eh? Vale. Vení, Croma. Estará la grabación. Pero Max, cuánto le agradezco, qué vergüenza. Tenemos micrófonos ocultos en los micrófonos. ¿Y ahora de qué vas a disfrazar? Adentro del micrófono hay otro micrófono. No hay manera de probar que esa era mi voz. Mira. Eso es como que Farinha venga a decir que eso no es Farinha, cierto. ¿Me entendés? Le quiso la ficción. Marijuán le creyó el asco. Querían ficción, le di ficción. Va, claro, no, señor. ¿Y ahora qué vamos a decir, después de esto? Eso ahora es verdad. Marijuán le creyó el asco. Y pidió la absolución de Lázaro. Está lleno de imitadores de la nada. No, ¿qué imitó esto? Claro, Tarico, era Tarico. Tarico, sí. ¿Tarico? ¿Qué pasa con Tarico? Puede ser Tarico o puede ser otro. Está lleno de imitadores. Milik. Pero usted en clase de espía es. Me dice que la grabación de acá de la radio no sabe. No, a mí me la dieron. Ah. ¿Quién se la dio? Los de arriba. Está complicado. Dígame, hágame un favor. Qué clima. Deje todos los micrófonos prendidos. Hoy. Cuando se apagan los micrófonos de radio, que se activen los micrófonos que usted tiene metidos. Los que hablan en la tanda. Paredes, claro, lo en que el florero ese que está ahí. Lo mejor está cuando hablan en la tanda. Vamos eso. Todos en cana, Marcelo, si sale al aire. Seamos prudentes. Yo diría que no. Ahí está, así queda la cosa. Yo me voy. Queda tensa la situación. Bien. Queda tensa. El buzo violeta no me alcanza para recomponer la situación. Mañana tenés que venir con violeta. Tengo media verde. No. Se olvidó y la tormenta pasó.